No, la verdad que me he sentido bastante mejor. Esto aquí es muy bueno porque como llegué y como estoy, ¿Cómo llegué? ¿Qué problema tenía? me dolía mucho la columna, el cuello, las piernas, el pie, la espalda y me siento como nueva. ¿Cuánto tiempo tenía los problemas? 4 años. Wow, Cuatro 4 años. años. 4 años. ¿Cómo afectaba su vida? ¿Qué no podía hacer? Muchas cosas. No. Primero que yo era rápida haciendo las cosas, ya estoy más lenta. Y ahí no me vino me vino ya la gana de hacer las cosas. No tenía ganas porque me dolía, sentía que todo me dolía. Ya no, ya gracias a Dios, a mí siento que puedo hacer más. Rejuvenecida. Sí. Algo que voy a recomendar a personas sufriendo de la espalda, del cuello, de las piernas. Bueno, tengo un hermano que sube la columna, pero él está a propósito de que se queda así porque tiene miedo a la operación, tiene miedo a todo y se queda así. Yo le hablé de eso, pero él está allá y dice que se queda así. Algunos quieren escuchar, algunos no, ¿no? Así nomás él y mi esposo ve la rodilla, pero dice que es de viejo ya. Mi esposo se queja mucho de la rodilla y le ve la rodilla. Bueno, debería jalar la oreja para que bien. Él es muy mañoso, el doctor, ¿no? Cuando yo me siento mal, él pretende que yo me vaya así mismo como estoy. Y cuando él está malo, vamos, vamos, no, ya es que mejor ahorita yo me compongo. Yo sé, ¿y qué va? Uno dijo para llevar al doctor. Pero en cambio, cuando yo me pongo mala, pretende que así mismo como yo estoy, llevarme al doctor. Así. ¿Y cómo se califica sus mejorías? Bien, alto de 100, pongamos que 95. Qué bien. Muchas gracias. Vamos.